Venga, vamos. ¿Dónde tengo que entregar al pavo este? Vamos. Buen chico. Vale. Me pillaba de camino. Voy a ir y me encargaré de ti. Vale. Vale, esta supongo que será la misión que me da el gancho, ¿no? Una vez que tenga el gancho, ya está. Maldita sea. Ale, ¿qué sucede? Lo único que he logrado interceptar ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes. No, juro por lo más sagrado que si el monopolio de Starrix sigue adelante... Alec, discúlpame. Estos son mis amigos. Ivy Fry y su hermano Jacob. Alexander Graham Bell. Lingüista, inventor y experto en tecnología. Alec, tengo que pedirte un favor. ¿Podría arreglarla? Parece que el armazón está rajado. ¡Oh! Se desmonta. Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben. Alec está instalando una línea de telégrafo para la Asociación de Prensa Libre. Para vetar a la compañía telegráfica Starrick. Si reparara los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben, Starrick lo pasaría mal. Pero el problema es mi lesión. Y... ¡listo! He quitado el mecanismo para que funcione con su brazal. No tardaré en volver a usarla. Jacob, espera. Señor Bell, lo ayudaré con sus aisladores. Oh, no crea que el orgullo impedirá que acepte su propuesta, señorita Fry. Si es tan amable de llevar las riendas, usaremos mi carruaje. Me la quedo. Permítame. Yeah. Oh, señorita Fry, le agradezco mucho su ayuda. Ya. Señor Bell, ¿qué fabrica un inventor? Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético que no solo transmita líneas y puntos, señorita Fry, sino la voz humana. ¿Telégrafo fonético? Es un nombre algo largo. Podría llamarlo sencillamente teléfono. ¿Teléfono?
teléfono. Suena raro. En cualquier caso, y como decía antes, la prensa depende ahora por completo de la compañía telegráfica Stark. Y por eso el señor Green le ha encargado una línea libre. Sí. Además, las líneas de otras pequeñas compañías independientes han sido saboteadas. Y será difícil que encuentren los aisladores rotos porque... están en lo alto del Big Ben. Correcto. Y se necesita un pase especial del gobierno para que los guardias te permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. Vale, con la R trepo edificios. De una cornisa con la R saco tirolina. Y con una tirolina puedo parar y hacer asesinatos aéreos. Ya voy a aprovechar. Bonitas vistas. Vale, otro menos. Hecho. ¿Qué haces? Vale. O sea, apuntando puedo... Eso está bien saberlo. ¡No, gilipollas! Bueno, pues nada. Y es verdad que... Thank you.
así servirá. Cabe bajando. Yo creo que por hoy ya podemos dar por terminado esto. ¿Quién ganará? ¿Los franceses con los borbones? Muchísimas gracias, señorita Fry. Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea. ¿Si hay algo más con lo que pueda ayudar? Oh, desde luego. Puede venir a visitarme. Jugueteaba con este artilugio y le he apuntado la fórmula. Aún no es perfecta. Pero vaya, si funciona. De demasiado bien. Vale. Pero por hoy ya está. Ya mañana tiramos un poquito más.